Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. With their nails done.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estoy en el directo martes por la tarde, que en teoría yo no hago directos a estas horas y estos días, pero aprovechando que tengo jornada continua, que trabajo hasta las 3, que ya he comido, que ya he recogido lo que tengo que recoger y que me iba a poner a escribir, pues he dicho, pues lo hacemos en directo. Lo dije ayer y aquí estoy cumpliendo mi palabra, que si no luego no cumplo. Estaba dudando entre qué hacer. Si ponerme a revisar cierto proyecto que me ha llegado, o sea, la corrección que me ha llegado de un proyecto, o continuar con el siguiente. Y creo que me he decidido por seguir escribiendo. Hay que sumar palabras a ese camp. Estoy en el equipo Colibri. Voy en segunda posición. El equipo va en segunda posición, así que toca escribir hoy un poquito más. Hola Tris, ¿qué tal? Buenas tardes Tris, deja de escribir. Tris, solo ven a hacerme compañía mientras yo escribo. Tú deja de escribir, que ya llevas muchas palabras. 3.700, estoy viendo tu panel ahora mismo, ¿eh? Jolín, qué bien. En mi casita es que todavía hay 4 personas que no han escrito nada. ¿No crees que deberías ponerte a revisar? Sí, en realidad debería ponerme a revisar porque... Tampoco quiero tener, o sea, porque no es la última fase, ¿sabes? O sea, tengo que revisar las correcciones que me ha hecho la correctora y luego devolver el documento a ella. Entonces, tampoco puedo demorarlo 4 meses, lo tengo que hacer. Y mi idea es hacerlo antes de que nos vayamos al Celsius, o sea, en un par de semanas. Pero claro, estoy con esta novela a tope y quiero seguir escribiendo, entonces, pues no sé, y dejar de escribir hasta agosto. No, sí, hasta septiembre. No te digo porque a todo esto, según el camp, esto dura hasta... O sea, hasta julio y agosto. Que yo pensaba que era solo julio, ¿eh? Pero no, está en agosto también. Julio y agosto, sí. Sí, ya he visto. Ya te has hecho tu super Excel. Es que estoy justo en tu ventana, Tris. Estoy en tu... En tu mega Excel, en tu ventana, vaya. Y ya estoy viendo aquí que tienes caseta Londra 3 activos, 1 de media, 3 en total, caseta Colibrí 3 activos, lo tienes aquí a tope, o sea, madre mía, estás a tope de cosas, ¿eh? O sea, ya me estás cotilleando, no me he resistido, no, claro, yo sé que tú no te resistes y yo no me resisto a cotillearte, porque siempre te haces unos mega Excel que yo de verdad que es que flipo, o sea, ojalá tener ese conocimiento de Excel como el que tienes tú. Por cierto, te da un error la media, no sé si lo ves. Mira, espera, a ver si lo puedo poner. Espera, que te lo pongo. No sé si lo has visto. Espera, ¿eh? Ah, estaba con una prueba y estaba a medias. Ah, vale. Es que justo he visto que aquí, en la parte de div, mira, ves, te da un error. Ahí. Por eso te decía, ¿eh? Que lo tienes ahí. Estaba justo dando un error. Que si, lo de los nombres de clave estoy flipando. Yo quiero saber qué significa eso. No me he enterado. 233346. No sé qué es mi nombre en clave. Y el QR, la verdad es que todavía no lo he probado. Porque como mi móvil es un poco tal que así. Eso no debería pasar. Ya, no sé. Yo te muestro lo que he visto. Porque justo estaba metida en tu hoja y lo he visto. Debe ser el recuento total o algo. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Oh. Y no hablar de lo que opine el personal. Porque me da lo mismo. Porque para eso... Hola Pirra, ¿qué tal? No ha salido el. No sé por qué no sale la animación. No sé por qué le da por no salir las alertas. No entiendo muy bien por qué, pero bueno. Muchas gracias por esa suscripción. Ya 3 mesazos, madre mía. Digo 3 mesazos, 13 mesazos llevas ya. Madre mía, llevas aquí media vida casi. Media vida de mi canal. Yo tampoco, y creo que me he cargado mi hoja. Oh, ¿te has cargado tu hoja? Pues réstate palabras como penalización. Bueno, pues eso, que
que voy a ponerme a escribir. No sé qué es la palabra en clave, no sé cuál es mi palabra en clave, no sé cómo averiguarlo. No sé si lo averiguaré en algún momento. O sea, tengo un nombre en clave ahí, no sé cuál es. Pero 2-3-3-3-4-6, ni idea. ¿En algún momento lo averiguaremos? Ni idea. Será un truco que nos tienen preparadas las magas del Excel. Porque creo que el acertijo es algo de la hoja. Me imagino que será. Bueno, pues la cosa es eso. Que había pensado, justo que está aquí Pirra, pues yo decía, me voy a poner a escribir, aunque debería corregir, revisar las correcciones de los guardianes, porque obviamente no puedo estar con ese con la, o sea, no puedo estar ahí 2 meses con ella esperando a corregir, a revisarla, pero sí que me gustaría terminarlo antes del Celsius, entregar el documento revisado de los guardianes. Pero es que me tengo que poner y me apetecía escribir ahora. O sea, tenía que haberme puesto a corregir, o sea, a revisar las correcciones. Sí, pero es que quiero terminar, porque estoy en empezar el capítulo 18 de 47 semanas. Como he estado estos días bastante parada, de hecho me quedé como a medias del 17 y se me atragantó el 17, y eso que tampoco es complicado, simplemente es que se me atragantó por las circunstancias personales que estaba pasando, entonces se me atragantó y ya conseguí terminar, entonces estoy seguida con el 18, que es capítulo de transición, pero es importante, o sea, aunque sea el capítulo de transición, para mí es para el personaje principal es importante, y entonces quiero estar con ello. Haz lo que te apetezca y te nazca más. De momento quiero escribir, porque es verdad que como son las 5 de la tarde, me estoy tomando el café, por cierto, mirad mi super taza. Pues sí, os mola mi taza, ¿eh? Aquí está mi taza. Estoy con el café y tengo el cerebro todavía pues tal. Prefiero escribir. Si luego me despierto, me motivo mucho o veo que me atasco con la novela, con 47 semanas, a lo mejor me paso a la corrección. ¿Sabes? Pero al principio, creo que si ahora tuviera que ponerme con la corrección, no le prestaría la suficiente atención o la atención que requiere. Entonces, prefiero ponerme a escribir. Tengo aquí la libretita de 47 semanas también. Aquí está mi prota femenina, mi prota masculino, y la verdad es que lo que fui apuntando, bueno, no he cumplido todo. O sea, yo por ejemplo voy por el capítulo 18, por la semana 18, y es verdad que por ejemplo creo que fue en el 14 o en el 15, pasaron un montón de cosas y lo tengo y ocurrió sobre la marcha, ¿sabes? Eso no, hubo algo que no estaba planificado y pasó. Porque me lo pidieron los personajes, básicamente. Entonces, bueno, yo tengo aquí como las bases y tengo aquí también mi super calendario. Y nada, pues vamos a hacer. La idea es hacer bloques de 25 minutos aproximadamente. 25 minutos, luego charlamos durante 5 minutos, 10 minutos. Y son las 5 y mi idea es estar como hasta las 8 y media, o sea, 3 horas y media de directo. O sea, 8, 8 y media en función de también lo cansada que esté. ¿Vale? Y ya está. Y así no me distraigo tanto. Porque es verdad que si llego a escribir esas... Yo pensaba sentarme a escribir hoy. Entonces es verdad que si me siento a escribir y no estoy en directo, como que es más fácil que me distraiga. Pero si sé que estáis aquí también trabajando conmigo, pues es diferente. Tengo como esa pequeña presión, entre comillas, añadida para hacer. O sea, quiero hacer una sesión. Mi objetivo hoy es terminar el capítulo 18. Terminarlo o dejarlo súper encauzado, en plan que me quede el párrafo final, porque yo, hay una cosa que estoy haciendo y creo que también por eso voy un poco más lenta, es que yo cuando termino un capítulo lo vuelvo a releer, que a lo mejor es un error, puede, pero lo que hago es volver a releerlo, o sea, antes de empezar el 19, o sea, el siguiente, lo que hago es releer el primero, o sea, el anterior, para ver exactamente si voy hilando las cosas como debo, pues porque me gusta hacerlo así y ya está. No me leo todo, obviamente, pero sí que me leo, o sea, no me leo toda la novela anterior, todos los capítulos anteriores, pero sí me leo el último que he escrito. Entonces hay a veces que incluso corrijo cosas. Así que por lo menos me gustaría dejarlo terminado para poder dar una lectura antes de irme a la cama, que es lo que suelo hacer, y ya está. Entonces ya corregir lo que tenga que corregir mañana y seguir. Porque me suelo inventar palabras o dejar conectores sin poner. Ya, eso me pasa a mí. De hecho, yo trabajo en Word y mi Word es, no sé qué le pasa últimamente, que los conectores no me lo, o sea, que si me olvido de un conector no me lo identifica, no me lo pone como error, y luego cuando subo el documento a Drive, porque siempre subo una copia del documento a Drive y lo reviso con el móvil cuando estoy en la cama, sí que me identifica esos conectores que me faltan. Entonces, porque tengo un corrector de estos online
el language tool que te identifica cuando, bueno, que no soy infalible, pero algo te ayuda, pues por ejemplo te falta un conector o, tiene, o has puesto las cosas y ese plural que a lo mejor en el Word, por lo que sea, no me lo identifica, en el Drive sí. Entonces es lo que hago. Vale, eso te pasa igual, se me entiende. Así que lo releo en caliente y se lo he querido y sé lo que quiero poner. Claro, eso es. Eso es lo que hago yo también. Entonces, bueno, ese es mi modo de trabajar en este caso, en esta novela. Y ya está. Y así es lo que... Entonces estoy en el capítulo 18. Que, insisto, es un capítulo de transición, pero es importante porque hay que reflexionar sobre lo que ha pasado hasta ahora. Especialmente ella, porque solo cuento desde el punto de vista de ella, en él no me estoy centrando nada, o sea, él no cuenta la historia, la cuenta ella. Y ya está, y entonces vamos con ello, ¿no? A ponernos a currar un poquito y a sumar palabritas para el Team Colibrí. A ver, ¿quién tenemos aquí? Está Pirra, está Tris y estoy yo, de momento. ¡Una de cada equipo! Caseta Londra, caseta Colibrí, caseta Búho. Pues nada, pues a tope. A tope las diferentes casetas. Uno de cada, sí, sí, uno de cada. Así me gusta. Este compañerismo a tope, ¿eh? O sea, aunque seamos rivales. Rivales. Bueno, por cierto, voy a ir lenta, ¿eh? O sea, no creéis que escrita mucho, ¿eh? Porque estoy todavía dolorida. De hecho, caseta Búho está a tope, ¿eh? Deja de tocar mi hoja y escribir, eso es. Venga, vale, pues entonces. Estaba pensando qué música poner, porque luego me capa esto. El Twitch, entonces voy a intentar poner. ¿Conocéis alguna lista de reproducción? Antes de ponernos a escribir. Hay cuarto, nos ponemos dos minutos. ¿Conocéis alguna lista de reproducción de YouTube que sea música relajante, no copy sounds? Para que no me cape, a ver. No copyright. A ver. No copyright music. No copyright. Es que otra diferente a la que suelo poner, ¿no? Pero la quiero más relajada para escribir. White. White Music no copyright. Si buscas en royalties o para Twitch te salen. Mira, aquí pone Storytelling no copyright music. Vale. Música sin copyright instrumental. ¿Nos vale esta? A ver, vamos a esperar a que pase el anuncio. Nos vale, a ver. Es como una lista de reproducción. Vale. Vale, bueno, vamos a intentar. Y si nos capa, pues, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues esta misma. En teoría tengo puesto un cronómetro de 25 minutos. No sé si funcionará, ¿vale? Porque lo he configurado como el típico alarma para que suene cuando acabe. No tengo ni idea de si va a funcionar porque es la primera vez que lo pruebo. Así que nada, vamos a cambio de pantalla, escritura, ahí está, mi proyecto 47 semanas con el super calendario de colorinchis. Voy a poner los 25 minutos aquí para que los veáis también vosotras. ¿Vale? Y nada, yo me silencio, pongo la música y al lío. Thank you.
The bad news, the perfect workflow doesn't exist. The good news, you
Por solo 20 euros precio definitivo, en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más. ¡Holi! ¿Qué tal? Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Cuánto habéis escrito? Quiero buscar otra. No sé, no ha sonado nada. Tiene que haber sonado algo, pero no ha sonado. Así que no pasa nada. Voy a buscar otra música, porque aquí me saltan todo el rato anuncios. Y quiero buscar una sesión. Una sesión más grande. Música romántica sin copyright. Ah, mira. No, pero es que son 2 minutos. No, pero es que yo quiero que sea más. Bueno, ahora sigo buscando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido este bloque? ¿En qué estáis trabajando? Contadme. Habéis sumado muchas palabras para los grupos. Yo todavía no las voy a sumar, ¿eh? Hasta que no... Es que tengo muy poquito, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos currando un poco, a ver si me quito cosillas de encima. Ah, que estás currando. Ah, amiga. Que esta mañana he tenido curso y no he tenido tiempo de trabajar todavía. ¡Julín! ¡Madre mía! La enormidad de 50 palabras. ¡50 palabras! Bueno, es mejor que cero. Yo he hecho 303. He hecho 303 porque he tenido que preguntar unas cosas al señor Owen. No sé si me habéis visto que al principio estaba girando hacia la ventana, porque estaba el señor Owen regando las plantas y le tenía que preguntar unas cosas de fútbol, en plan de, oye, ¿esto tiene sentido? Me ha dicho, no, no sé. Entonces, nada, tendría que hacer una consulta. Bueno, pues empieza así. Es verdad que estoy releyendo lo último que tenía, pero en fin. Bueno, es que claro, es que a veces hay que releer, ¿eh? Porque es lo que digo, muchas veces para engancharte tienes que leer lo anterior, entonces lo que has escrito. Entonces, bueno, pues no va mal. A ver, vamos a buscar algo que sea copyright. De todas formas, yo creo que necesito algo un poco más movido para trabajar, porque es que si no me quedo como un poco, o sea, estoy como empanada. Así que vamos a buscar algo que sea un poco más movido, que no sea lo de siempre. Suspense music, no. No, Reiki, no. Ah, mira, música de Twitch, chill music. 2 horas, venga, este me vale. Venga, mejor. Venga, este es mejor. Tenemos también música electrónica, tenemos chill y música electrónica, lo queráis. Es extraño, pero me gusta lo que dejé hecho. Oye, ¿y por qué es extraño? Hombre, a mí me gusta lo que leo luego. Cuando termino de escribir una cosa, me gusta lo que leo. ¿Por qué va a ser? ¿Porque no te va a gustar? Y luego por aquí, ¿quién está? Estás escribiendo tu proyecto, que me gusta. Me gusta que estés trabajando en tu proyecto, que por cierto, ¿cuál era? Sé que lo has puesto en el grupo. Pero no. Estabas en. Es verdad, no lo has puesto. No lo has puesto en tu grupo, estoy con Darcy. Ah, estás con Darcy. Vale, estás con Darcy. Pues no lo has puesto, ¿eh? Has puesto los proyectos que teníamos entre manos todas las del branch, pero no has puesto el tuyo. Y está Tris, que no sé con qué está Tris. Paula, tienes que sumar. Paula, ¿tú en qué grupo estás? Paula, ¿tú estás en mi grupo? No, en mi grupo está Sara, que no sé dónde está Sara y debería estar trabajando. Dice, trabajando me refiero en el proyecto. Dice, Paula, yo necesito hacerme un resumen de lo que quiero que pase, porque me quedo a media frase y cuando lo vuelvo a abrir es como, ¿y aquí qué quería contar? Sí. ¿Sabes lo que hago yo, Paula? Lo que estoy haciendo con este. O sea, con los guardianes no lo hice. Pero con este, ¿sabes lo que estoy haciendo? O sea, yo. Tengo mi proyecto 47 semanas con todo lo que estoy, con todo lo que quiero, ¿no? Con todo lo que quiero que pase, ¿no? Lo tengo todo súper planificado. Pero cuando a la hora de escribirlo, cuando tengo que afrontar ese capítulo, lo que hago es cojo esa frase que tengo escrita en Notion, la pongo en el Word y como al final yo narro una semana y en esa semana hay 7 días, obviamente no narro los 7 días, pero en esa semana pues a lo mejor pasan 2 cosas, a veces pasan 3, a veces pasan 4, a veces solo pasa 1, depende de la importancia del capítulo, de lo que quiero que pase. Entonces lo que hago es poner qué está pasando, o sea, las diferentes escenas, en plan de, tiene que pasar esto, 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 esto y esto.
en este orden. Entonces así me lo ayudo. Dice Tris, yo estoy con proyecto Olvido. Oye, ¿qué ha pasado con Tris? ¿Qué ha pasado con tu otro proyecto? Con el que yo estuve veteando. ¿Qué ha pasado con ese? Cuéntame mientras voy a por una botella de agua. Os dejo con el descansito. He vuelto. Romance LGTB. Vale. Ah, pues qué bien. Me gusta, romance LGTB. Está guay. ¿Estás ampliando el fanfic que hiciste en Wattpad sobre los de dos chicos de Operación Triunfo, puede ser? ¿Estás con eso? Fanfic, sí. Dice Tris, este me va a llevar menos tiempo y en teoría más avanzado. Quiero quitármelo este verano por si sale alguna convocatoria en otoño-invierno. Sí, sale. Se supone que hacia final de año. Se supone porque fue hace dos. Sale el previo Titania. Me parece que es. Pero. Que supone que es cada año, pero el año pasado no salió. Creo que también sale el previo Kiwi. No sé si también es a finales. Y también sale. El premio Neo, me parece que también. Hacia último trimestre, primer trimestre del año siguiente. Son los que yo tengo un poco entre. Así en el punto de mira. ¿Qué te manda el narrador? ¿Cómo lo estás haciendo? Es que no me lo llegué a leer, Tris. El fanfic. Estada no va a pasarse por el directo. Está ocupada, que no secuestrada por el equipo de. Las alondras. Me parece complicadísimo, dice Tris. Dice Paola. Era en tercera persona. Ah, lo estás pasando a primera. Ah, pero es que es verdad que las novelas románticas son más en primera. O sea, yo qué sé, esto no es una inteligencia, no es un conocimiento mío, porque sí, no, esto es de mi grupo sabio, de mi comité de sabias. Que sabe más que yo de romántica, siempre me han recomendado que la romántica en primera persona. ¡Hola! ¿Ven? ¿Quieres venir a saludar? ¡Hola, pequeñita! ¿Vienes? Es que no te puedo coger en brazos, me duele la mano, ven. Bien. Es que hace mucho calor, Lua. Hace mucho calor. Mira, saluda. ¡Michi en cámara! ¡Hola! Ya sé que hace mucho tiempo que no estás por aquí. Miau, aquí está, mírala. Aquí está. Michi en cámara. ¿Dices algo al micro? ¿No dices nada? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quieres mimos, eh? Bueno, hoy, que son menos 10. Hay que ponerse otra vez, ¿eh? No sé cuánto tiempo llevamos de descanso, pero toca. Dice Mireia, hoy se ha unido una chica nueva al nano. Estás a tiempo todavía de entrar. Ah, que está Mireia. ¿Dónde está Mireia? Ah, hola, estoy por la calle pero ya llego. Ah, vale, hola Mireia, ¿qué tal? ¿Que hoy se ha unido una chica nueva al nano? ¿Quién? Oye, es verdad, en mi grupo, en Caseta Colebrí somos 7. ¿Y en el resto somos 6? ¿Alguien se ha unido a mi grupo? A Caseta Colebrí. Pues a lo mejor también te puedes unir a la Caseta Alondra o a la Caseta Búho. Yo creo que Mireia es más Alondra. Porque es más madrugadora, ¿no? Acaban de decirlo por el grupo. ¡Ah! Pues oye, pues a lo mejor. Así que voy a estar revisando y no añadiendo palabras. Los puntos no deberían contar el doble por tener menos gente. Nos deberían contar el doble. Oye, bueno, tenés una persona menos, ¿eh? O sea, ya, pero también tenemos una media peor, porque ahora mismo en mi grupo solo hemos elegido 3.
O sea que... Pero bueno, ya está, se acabó el palique, que hay que trabajar. Hay que seguir currando. Voy a coger un chicle. Es un chicle, no son chuches para ti. Toma. ¿Quieres oler el chicle? Es un chicle, Lua. Claro que no te gusta. ¿Cómo te va a gustar? No son tus chuches. Son las mías. ¿Vale? Mira, sí. Mira que está soltando mogollón de pelo. No tengo que estoy alérgica. ¿Puedes no poner tu culo en mi teclado? ¿Te importa? ¿Te importa no poner tu culo en mi teclado? No entiendo nada. Es como si me hubiera perdido varias temporadas de Jersey Owen. ¿Qué ha pasado, Don Talabot? No, estamos escribiendo. Hoy estoy haciendo un directo de escritura. Estamos con... Como es julio, estamos en el Camp Nanorimo y lo que estoy haciendo es escribir... O sea, estamos en descanso justo. Y estamos en descanso y estamos haciendo directos de escritura, bloques de escritura. ¿Cuánto tiempo, Don Talabot? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te he visto en el directo... En otros directos yo creo que te he visto por aquí, por los chats, pero... O sea, yo sigo emitiendo lunes y jueves como siempre, pero he decidido que los martes de este mes vamos a hacer también directos de escritura y puede que los fines de semana también. Dice Tris, a mí me sale natural, será que me hablo mucho a mí misma. Vi el otro día un libro y dije, esto es lo que necesita mi historia. El que cambiar el... ¿Dónde esté? Dice Sara, Oli, me han chivado que me has invocado. Esta mañana hice 250 palabrotas. Aviso que estoy con el altavoz apagado y todo lo que diga yo si hago lo traduciré como palabras de ánimo y corazones. Según Don Talabot, no queda muy extraño el narrador. No sé. Depende del tipo de historia, yo creo. Pero bueno, yo, por ejemplo, mi sport romance, estoy escribiéndolo en primera persona, desde el punto de vista de ella. Solo va a haber un punto de vista. Normalmente te recomiendan que haya dos puntos de vista, el del femenino y el masculino, pero yo, bueno, femenino y masculino, la pareja en cuestión, en mi caso es femenino y masculino, pero yo solo narro desde el punto de vista de ella. Es segunda persona, Jersey, que tú lo has saltado. Ah, segunda persona, ah, ostras. Es complicado la segunda persona, ¿eh? La romántica suele tirar de la primera persona, sí. A mí la segunda me parece complicadísima de escribir. Así que, qué valientes. Yo tengo dos puntos de vista, pero en segunda persona. Bueno, pues vamos, venga, vamos a hacer otro bloque. Venga, vamos a poner el bloque. He cambiado de canción, de lista de reproducción, ¿vale? Si Nana Literaria ha hecho un romance desde el punto de vista de él, tú puedes usar el punto de vista de ella. Sí, bueno, mi segundo sport romance que tengo planificado va a ser desde el punto de vista de él. Bueno, o a lo mejor desde los dos, no lo sé. No estoy segura todavía de si va a ser desde dos puntos de vista, el de él y el de ella, o el de él solo. Ya depende de cómo la planifique. Cuando la planifique ya veré. Pero puede que solo sea el de él. A ver si escribo más de 50 palabras. Venga, va. Que sí, que seguro que sí. A ver, vamos a poner la escritura. Ahí estamos. Reinicio el tiempo. Pongo la musiquita. Y yo me voy a silenciar, ¿vale? Así que tenemos nueva musiquita. Recordad que no suena la alarma. No sé muy bien por qué. Así que venga. Vamos, mira ya. También estás ahí. A tope todas, ¿eh? Venga, musiquita. Tiempo.
make me dance. You make my heart beat, beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had.
No, I just can't take it. You don't need to complicate it. Say you love it when you hate it. And I can see it on your face. And no, I just can't take it. No, I just can't take it.
Oli, oli, ya estamos, segundo bloque, ¿qué tal? ¿Cómo se ha dado eso? Yo estoy yendo muy lenta, no sé qué me está pasando hoy. Estoy yo tremendamente lenta. No sé por qué. ¿Cómo vais por aquí? ¿Cuánto habéis escrito? Son las 6:20 y siento que no he hecho nada. Pero sí que he hecho cosas en realidad. Un poco mejor, 229. Bueno, bien, bien. Yo poco, ¿eh? 290. He escrito yo. Que voy a sumar a las otras. Pocas. No sé yo si voy a terminar el capítulo hoy, ¿eh? Es que estoy como, no sé, estoy como lenta. Me noto lenta. Me noto muy lenta hoy. Cuando no debería, en realidad. Pero no sé, es que estoy como constantemente releyendo lo que estoy haciendo. Y eso me pasa cuando son escenas, cuando son capítulos de transición. Cuando son capítulos que tienen que estar para hacer avanzar la historia, porque un poco para seguir la dinámica. O sea, es decir, a ver, este proyecto narra más o menos, bueno, más o menos no, he intentado que un capítulo por, o sea, un capítulo avance la historia una semana. Bueno, entonces, claro, no en todas las semanas van a pasar cosas súper interesantes. Entonces, claro, hay ciertos capítulos que tengo que narrar para que el tiempo en toda la novela sea el mismo. O sea, que no de repente de un capítulo a otro hayan pasado 3 semanas, porque entonces no tiene sentido la historia que estoy contando. Yo he llegado hace nada y me he dedicado a ordenar y colocar el ventilador. Ya es verano oficialmente en mi casa. Es verdad, cuando sacas el ventilador o cuando pones la máquina de aire acondicionado, ya es oficialmente el verano. Yo, para mí, no es oficialmente el verano hasta que no pongo. Yo tengo aquí una máquina. Tengo 2 máquinas de aire acondicionado, bueno, de bomba de calor. Hacen las 2 funciones. Tengo una en el salón, que ya la tuvimos que poner la semana pasada, no hace 2, porque estábamos mucha gente aquí y la tuvimos que poner. Y otro que es el que tengo aquí, que es porque yo trabajo en esta habitación. Pero este lo suelo poner poco. Entonces, cuando pongo esta máquina es cuando realmente tengo muchísimo, muchísimo calor. Y mira que a mí me gusta el calor, pero sin pasarnos, ¿sabes? O sea, me gusta, pero llega un momento que tampoco. Yo no soy fan del calor. A ver, yo entre el calor y el frío prefiero el calor, ¿eh? Bueno, si hay algún futbolero en la sala, que no, pero ya sé que sois que no sois futboleras, pero como yo estoy con el mood de fútbol debido a la novela y al mundial, decir que Países Bajos ha metido gol y va Rumanía 0, Países Bajos 1. Ya está, parte futbolero. Dice, tiene otoño. A ver, a mí el otoño es verdad que también me gusta, porque, bueno, puedo salir con una chaquetilla y no voy a cargar. O sea, a mí lo que me revienta, para que me entendáis, a mí lo que me revienta es tener que ponerme 4 capas para salir a la calle, luego tener que quitarme 2 en el metro porque me asfixio, luego tener que volvérmelas a poner porque tengo que salir a la calle y luego volvérmelas a quitar porque estoy en un bar. O sea, me revienta tener que estar quitando y poniéndome capas. Yo en mi casa no tengo aire acondicionado, uso el ventilador pocos días. ¿Qué pasa con el calor? Que en el calor voy con menos capas, obviamente, y claro, cuando tengo mucho calor no me puedo quitar más. Que eso es lo que más odio del calor, que no me puedo quitar más capas. A ver, pues, por poder puedo, pero ya sería exhibicionismo. Y no. Pero prefiero el calor 1000 veces. O sea, es que no soporto llevar mucha ropa encima, en el sentido de capas, ¿no? El número de capas. Entonces es verdad que el otoño, pues no está mal, porque tiene ahí un. Bueno, porque, a ver, vamos a ser sinceras. Desde el punto de vista de ambientólogo, saco la jersey ambientóloga aquí, y cambio climático, el otoño y la primavera ya prácticamente van a dejar de existir. O sea, quiero decir, ya no hay un tiempo intermedio, no estamos teniendo ya un tiempo intermedio, ya es o mucho calor o mucho frío. Hemos tenido un poco de tregua este año y el otoño pues se ha alargado un poquito y hemos tenido días fresquitos que yo he agradecido bastante, que esos son los que me gustan a mí, ¿no? Que puedo estar perfectamente en manga corta o en tirantes en mi casa y si tengo que salir a la calle pues me puedo llevar una chaquetilla y ya está, ¿no? Que puedo ir perfectamente en pantalón corto con unas medias sin necesidad de ponerme un doble calcetín con unos leggings debajo. ¿Sabes? El otoño está a medio camino entre el verano y el invierno, aunque vayan a dejar de existir. Sí, está a medio camino. Está a medio camino, pero van a dejar de existir. O sea, va a llegar un momento que el otoño. O sea, no van a dejar de existir, pero el otoño va a ser mucho más corto, la primavera va a ser mucho más corta de lo que en teoría deberían ser. Dice Tris, a mí no me gusta el otoño, los días tan cortos me deprimen. Eso es cierto también. A mí odio cuando a las 6 de la tarde parece. Es de noche ya. O sea, prefiero esto, prefiero esta luz y que a las 10 de la noche todavía siga siendo de día.
¿sabes? O sea, me encanta la luz solar. Entonces, cuanta más luz solar tenga, mejor. Por eso mi casa también es todo exterior, excepto la cocina. Toda mi casa, la cocina, excepto la cocina y el baño pequeño, toda mi casa es exterior. Entonces, es lo que más me gusta. Siempre tengo luz en casa. De hecho, ahora mismo tengo luz natural. Bueno, tengo la luz de aquí del ordenador, ¿no? Del el aro que veis el reflejo. Ahí. Pero no tengo encendida la luz de la habitación. Ya, pero a mí este invierno se me ha hecho corto. No, el invierno que le den. Fuera el invierno. Caca. Bueno, pues ya está. Pues ¿qué tal? ¿Cómo? Bueno, Paula está trabajando. Estaba por aquí también Mireia. Mireia, has revisado mucho, dice Paula. Iba toda deprimida pensando que iba a ser una larga noche tipo Juego de Tronos, Game of Thrones, y se me hizo cortísimo lo de que anocheciera tan pronto. Yo es que odio que anochezca pronto, lo odio. Odio. No me gusta nada. La verdad, no me mola. Así que bueno, pues ya está, pues creo que vamos a seguir, ¿no? Nadie más actualizando, dice, no, me estoy tiñendo el pelo. Ah, vale, bien, te estás tiñendo el pelo, bien, buen momento para aprovecharlo. Dice por aquí, estoy haciendo informes chachis con una herramienta que me han enseñado hoy y mola mazo, juas. Ahora mientras actúo voy a revisar Dinamarca. ¿Cómo vas con Dinamarca? ¿Estarás a puntito ya de terminarlo, no? ¿Estás, o sea, ya lo has terminado, estás revisándolo? No quiero descansar. Tengo mucho que... Quiero terminar el capítulo y no sé por qué me da que no lo voy a terminar hoy. A veces estoy revisando antes de terminarlo. Ah, vale. Jolín, no sé si... ¿Por qué? ¿Porque no, por lo que sea el cierre, no iba encaminado o algo? ¿Cómo? Suele pasar. Yo estoy contenta con lo que llevo. Pensaba que estaba peor, pero no. Ánimo, birra, ánimo. Podemos. Yes, we can. Porque se tiene que arreglar mucho. Ah, claro. Es que eso es lo malo. Cuando avanzas mucho... Y por eso yo siempre tiendo a revisarlo un poco lo que he escrito por si tengo que arreglar cosas. De hecho, me pasó hace un par de semanas con el proyecto 47 semanas que había puesto una cosa y pensé, ya sí, ya te estás complicando otra vez. Ya te crees otra vez la guionista de perdidos. Que no. Que simplifiques cosas. Entonces simplifiqué unas cosas y entonces tuve que arreglar los capítulos, sobre todo los primeros capítulos. Porque me estaba metiendo en un berenjenal y dije, se acabó. No, simplifica, fuera, flus. Entonces, quité cosas. Aún así, la novela está siendo muy larga. Arriesgándose de que entren ganas de asesinarla por dejarme sin final. Así que, pues eso. Entonces... Vamos a seguir con el siguiente bloque. Vale, a ver, yo voy haciendo... Voy sumando mis palabritas. ¿Vale? Vale, son pocas palabras, ¿eh? Ahí, te entiendo. Pero en general es complejo, es como con mis estrategias de juegos de mesa. Sí, que a veces te complicas, ¿no? En los juegos de mesa quieres hacer de todo. En los juegos de mesa, sobre todo los Eurogames, tienes tantas cosas que puedes hacer para puntuar que pecas de querer ir a por todo y al final puntúas muy poco. Siempre es aconsejable centrarse en dos o tres cosas. O sea, por ejemplo, imagínate, hay cinco acciones diferentes donde puntuar, pues céntrate en dos y un poco en una tercera. Porque si intentas picotear de todos los sitios, no acabas comiendo. ¿Vale? O sea, eso es en los Eurogames. Totalmente, hay que aplicar la literatura. Pues igual, exactamente igual. Venga, vamos a otra vez a darle a la escritura. Tercer bloque. Vamos para allá, ¿no? Voy a poner... Venga. Voy a poner el tiempo. Vamos para acá. El tiempo sale... Vale. Venga, pues 25 minutos otra vez. Nos vemos a las 7 menos 5 porque son las 18 y 29. Así que vamos para allá.
Oli, oli, estoy de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo ha ido este bloque? Contadme. Yo he escrito 3.86. No está mal. Hola, Mireia, ¿cómo vas? Sumo esas 3.86. He repasado súper poco. Vaya. Estoy con otras cosas. Ah, vale. Estás con otras cosas. Yo acabo de tener... Una que a lo mejor tengo que cambiar el nombre de algún personaje porque quería meter un montón de personajes para homenajear a ciertas personas, pero no tengo suficientes para darles la misma importancia. Entonces tengo que cambiar nombres de personajes y ya está. Yo estoy empezando el hilo de la semana que viene, 19 palabras, digo, bien, Eric, bien. Feliz aniversario de afiliación, gracias. Sí, entonces eso, entonces yo tenía los nombres de los personajes secundarios, tenía pues eso, diferentes nombres para determinadas personas, pero... me he dado cuenta de que uno hace rima con una cosa y con otro nombre y no sé si cambiarlos. No quería cambiarlos, en realidad me gustaban como estaban, me gustaban las personalidades que había dado cada uno. Yo creo que lo voy a dejar ahí. Las voy a dejar así. Es que no me apetece cambiarlos, la verdad. Me gusta que estén así. Aparte está una Laura, que conste, en un papel súper, súper, súper secundario. O sea, no tiene ni la más mínima importancia en la historia, pero hay una Laura en la historia. He metido mi nombre original. Vale, venga, sí, las voy a dejar, que me está. Pues voy a dejar, ya está. Es que, bueno, ya veréis la rima. Cuando alguien lea esto, ya veréis un poco la rima. Pero bueno, a las Lauras las carga el diablo, sí. Esta es un poco... Le he puesto un poco peleona a la de mi libro, pero bueno, bien, no tiene nada que ver conmigo. Bueno, algo en común tiene, pero no, nada. Así que bueno, pues no está mal, no se me ha dado mal la sesión, ¿eh? Voy a ir a por una Coca-Cola fresquita, que son las 7. No sé, ¿terminaré el capítulo antes? Pues no lo sé. 0-1 sigue ganando Países Bajos, por cierto. Pues no sé. A ver. Bueno, a lo mejor sí termino el capítulo. Es que no sé si voy a terminar el capítulo hoy. Bueno, en realidad me quedan dos escenas, ¿eh? O sea, me quedan dos escenas para terminar el capítulo. Este capítulo... Tampoco está siendo corto el capítulo, ¿eh? O sea, una, dos, tres, cuatro... Voy en la media. Me quedan dos escenas en el capítulo. ¿Las voy a terminar en estos dos bloques que me quedan? No creo. Pero bueno... ¿Se ha recordado lo de las canciones? No se ha recordado de las canciones. De hecho, te estaba esperando. Así que... Lo de las canciones. En Discord. Que, por cierto, mi hermana me ha venido a distraer. en Discord estamos a topísimos con el tema. O sea, escúchame, que llevamos dos días. ¿Y cuántas canciones van? 19. Van 18 canciones. Llevamos, seguro que enviada por alguna colibrí o búho. Seguro. Hemos llamado a tu hermana para que te distraiga. Llevamos dos días de mes, o sea, los retos musicales son cada 15 días, cambian cada 15 días, llevamos dos y van 17 canciones. Y el tema no es que sea precisamente fácil, porque no se puede repetir grupo o cantante. Jo, yo no sé de más grupos, yo tengo todavía un par en la recámara, pero es que no quiero ponerlos todos hoy, porque es que si no, se va a acabar el tema muy pronto, ¿sabes? Mira, pausa publicitaria. Mientras está la pausa publicitaria, voy a por un refrigerio. ¿Vale? Así que ahora vuelvo. Dame un segundito.
Sí, voy a hacer otro bloque de escritura. Sí, sí. A ver, que es que he ido por una Coca-Cola. Que, a ver, ¿qué dice que es por aquí? Dice... Ah, Eric tiene otro par y a mí no se me ocurre ni uno, dice Tatiana. A mí me quedan 9. ¿Cómo que 9, Eric? ¿9 qué? ¿9 posts para Twitter? ¿Para el hilo de Twitter? ¿O nueve grupos todavía en la recámara? 9 grupos. ¿Qué dices? Jolín, es que yo no me quiero comer el reto en una semana. Pero dice trampa, que es el que piensa. Claro, Eric piensa el reto y se guarda la recámara un montón. A ver, yo tengo más. O sea, tengo mínimo un par más. Pero claro, que puede que coincida con Eric. Pero claro, es que si los ponemos todos estos días... De hecho, a lo mejor deberíamos intentar poner una regla, Eric, que sea... solo puedes poner una canción al día. O algo así. Un poco para equilibrar los retos. ¿No? Porque es que si no... O sea, es una pena quizá por las penalizaciones, pero es que a lo mejor podríamos poner una nueva regla que diga que solo puedes poner una canción al día. Porque es que este reto hubiera estado muy bien porque se hubiera extendido durante los 15 días, pero es que yo creo que se va a acabar pronto. O sea, nos vamos a quedar sin grupos. O cantantes. Pero bueno, ya siguiendo la... Voy a poner envío un rápido y gratis. Un temazo y ya está. Voy. Ahora, ya he puesto otro. Igual se inventan nombres de grupo. No se inventan nombres de grupo porque hay que... Porque tienes que poner el vídeo en YouTube. Estoy por preguntar a ChatGPT. Sí, no. Hombre, le puedes preguntar, pero luego tienes que buscar un vídeo que sea real. Entonces, si se lo inventa, no lo vas a encontrar. Yo acabo de poner otro. Oye, qué calor está empezando a hacer ya, ¿no? En esta habitación. Yo creo que es el cojín, que me está dando muchísimo calor. Pero bueno. Bueno, pues, ¿cómo vais? Estaba por aquí Pirra, no sé cómo se lo ha dado este bloque. Pero bueno, os recuerdo, creo que habéis visto, ya he visto que algunos habéis aportado ya al mega reto. Al mega reto, os han dejado aportar 4.000. ¿Por qué esta vez 4.000? Porque ayer, ¿qué pasa? Que si ayer os deja 2.000... En la siguiente 4.000, la siguiente el doble. No sé muy bien cómo está configurado, porque es la primera vez que lanzo uno de estos. Pero oye, que qué guay, ¿no? Ahí está el super reto. No, hemos aportado 2.000, pero suma total 4.000. Ah, vale. Va de 2.000 en 2.000. Vale, bueno, pues está bien, oye, vais bien, ¿eh? Ir aportando. Son 2.000, pero lo vas sumando por día. Vale. Ahí está. Ir acumulando para el desafío. Así me gusta. A ver, no creo que lleguemos a medio millón porque me pasé mucho. Lo reconozco, lo admito. Pero bueno, es todo el mes. ¿Quién sabe? Nunca se sabe. Así que, y como voy a hacer varios directos de escritura, pues vais a tener oportunidad de ir aportando los 2.000, hasta que os quedéis sin punterías. Os voy a agotar todas las punterías. Pero no, a lo mejor... es que no lo puedo reconfigurar, ¿vale? El problema es que no puedo reconfigurarlo. No puedo quitar el objetivo. O sea, no me deja editarlo. Por más que le digo administrar recompensas, no me deja editarlo y quería poner otra cifra, pero no me deja hacerlo. Entonces, bueno, no creo que lleguemos al medio millón, pero a ver si llegamos a las 200.000, a ver si a la mitad, 250.000, a ver si se puede. A ver hasta dónde llegamos, hasta que acabe el mes. Porque no sé, es que qué rabia. Me hubiera gustado poder cambiarlo, la verdad, pero no me deja. Y no lo voy a volver a empezar porque no es plan, porque ya habéis gastado las punterías. Entonces. Pero bueno, ahí se queda. De momento ahí se queda. Bueno, pues nada, pues vamos a seguir otro bloque. Vamos a hacer otro bloque, que Eric tiene que terminar su hilo para el próximo martes. ¿Tampoco habéis gastado mucho? Ah, pues entonces a gastar. A gastar, seguir gastando, que tenéis muchas punterías. Vamos con el siguiente bloque, tercer bloque. Vamos por el tercer bloque ya, ¿no? No, pues
Por el cuarto. No sé. Bueno, da igual. Vamos por el siguiente bloque. No sé cómo vamos. No sé si es tercero o cuarto. Da igual. Yo no tengo una escena con demasiado diálogo y me da toda la pereza ahora arreglarlo. Amiga. Yo a mí me quedan dos escenas para terminar el capítulo 18. ¿Lo terminaré? No creo. ¿Terminaré por lo menos una escena, una de las dos que me quedan? Intentaremos. Y mi hilo para el martes va a ser una fantasía de crossover entre vikingos y otra cosa que no había visto venir. Vale, habrá que estar pendientes entonces de ese hilo del martes. Vale, pues si os parece vamos a iniciar otro bloque de trabajo. Y ya está. Y vamos a ver qué tal se nos da esta vez, ¿vale? Voy a poner musicote. Me pone la música ya. Y yo me callo. Y vamos a otro ratito. A ver, vamos a la escritura. Vamos a iniciar y... Thank you.
make me dance. You make my heart beat, beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had.
Oli, Oli, ¿cómo ha ido este? No sé qué bloque llevamos ya. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Yo he terminado en la escena que quería. 418 palabras. He terminado la escena que... una de las escenas que me quedaba y ahora solo me queda la segunda. Así que bien. Ha ido bien. He terminado el acto 1. Bien, Mireia, genial. Qué guay. Pues yo ya voy a dejar de trabajar, que estoy harta. Pues deja de trabajar, Paula, y ponte a escribir, que es lo que tienes que hacer. Paula, Paula, deja de trabajar ahora mismo. Vete a la cocina. Ponte un refresco fresquito o lo que tú te pongas para motivarte para escribir y siéntate a escribir, aunque seas de otro equipo. Dice por aquí, Pierra, me he saltado un bloque. Bueno, no pasa nada, hay que descansar también. No pasa nada. ¿Vas a hacer otro bloque? Voy a hacer otro bloque. Sí, porque son las 7:30. O sea, yo creo que voy a hacer bloque hasta las... Pues no sé, hasta las 8:30. Yo no sé. De momento voy a intentar terminar el capítulo 18. Una vez que termine el capítulo 18, veremos a ver. Es el capítulo 18, ¿no? Estoy en el capítulo 18, ¿verdad? Sí, capítulo 18. Yo hasta que no termine el capítulo 18 no lo voy a terminar. Y justo estoy en el final, que además tengo que hacer una conversación por chat. Interesante. Es por aquí. Paula debe descansar tranquilamente. No trabajes más. Venga, pues me pongo a escribir. Como hace luz, engaña. Iba a hacer ejercicio antes, pero si haces otro bloque me pongo a escribir ahora. Sí, voy a hacer otro bloque. Otro, hombre, son las 7:30, es pronto todavía. Voy a hacer por lo menos un bloque más. O sea, yo quiero terminar el capítulo. Y una vez que termine el capítulo, pues ya veré lo que hago. Si sigo con el 19, si planeo el 19, o si corto y me pongo a corregir guardianes, o no sé, ya veré. A lo mejor cambio. ¿Conversación horny en chat? No, horny no. Es conversación en chat, simplemente. Ya está. Vamos a decir que están un poco enfadicos. Voy a dar pistas. Ha pasado algo. Pasó algo chachi entre ellos. Luego pasó algo no tan chachi. Y entonces llevan un par de semanas que el trato es cordial y no se hablan porque no saben muy bien cómo qué decirse. Y entonces ahora pasa otra cosa y no. No, todavía no. Casi, pero no. Todavía no ha llegado a la escena, pero no voy a tardar en llegar. De hecho, no voy a tardar en llegar. No sé cuándo es esa escena, la verdad. No sé cuándo voy a meter esa escena. Honestamente. A lo mejor la adelanto. La tenía planificada para... la semana... 24. Que es más o menos mitad del libro. Pero a lo mejor la adelanto un poco. Sí, hay tensión. Hay tensión chechual no resuelta. Hay mucha tensión chechual, sí. Hay bastante. Entonces, bueno, pues ha pasado algo ahora, entonces voy a poner una conversación de chat entre los dos. Para dar pie a que luego pues hablen en persona cuando se vuelvan a encontrar. Porque básicamente no se ha dado. Tensión chechual, sí, chechual. Mola más, ¿verdad? La tensión chechual. Entonces, no sé cuándo voy a resolver esa tensión chechual. Insisto, yo lo tenía planificado para el capítulo 24, estoy en el 18, pero puede que lo adelante, según se vayan dando las cosas. Creo que en principio... No, a lo mejor puedo meter otra escena más. Puedo meter otra escena. Se me está ocurriendo ahora mismo... Voy a ser mala. Puedo meter otra escena horny... y luego ya resuelvo. Sí, ya veré. Bueno, según llegue al capítulo. Pero sí, creo que se me acaba de ocurrir otra escénica. Es que no lo voy a poner tan fácil, ¿sabes? O sea, no, lo siento, no lo voy a poner tan fácil. Esto no es tan fácil. No es tan fácil mantener una relación con un futbolista ultra famoso en un entorno de trabajo, ¿vale? No es tan fácil. Haciendo sufrir. Sí, no, es que no es tan fácil. Ya está, no es tan fácil.
petir en el parque en el capítulo 20. En el capítulo 20 hay algo, hay un acercamiento, hay una conversación importante. No sé, a lo mejor cambio cosas. Cambio cosas. Tengo que mirar. Bueno, tengo que ver cómo se desarrolla la cosa. En el parque, en el campo de fútbol. Con algo verde. Bueno, pues... venga, vamos con el otro bloque. Que yo voy a intentar terminar... Sí, además voy bien de este. Una, dos, tres. Sí, bueno, va en la línea del resto de capítulos. Madre mía, llevo un mogollón de palabras. En fin, o sea, un mogollón de palabras en total de la novela. Es que me va a ocupar una barbaridad, pero da igual, ya. Es un problema de la Jersey del futuro. Ya está. Me da lo mismo. Es un problema de la Jersey del futuro. Eso sí, no voy a poder participar en un concurso de novela porque me paso siempre. Así que nada, vamos a ir con otro bloque. ¿Cómo van los camps? ¿No habéis actualizado? ¡Uy! La caseta de Londres ha actualizado, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Habéis actualizado a Londres? Las colibríes, es que tenemos a cuatro colibríes. Sara, no has actualizado, ¿eh? Ni Edu tampoco. Ni Darcy Crowley, pero bueno, ¿qué pasa? Hay que actualizar, ¿eh? Mi equipo, ¿qué pasa con el Team Colibri? Tienes aquí todas... Mira, en la caseta búho falta Ana. Por aportar, Ana Sainz. Y en la Londra, César Álvarez y Marta Vidal. Pero es que en mi caseta hay cuatro. Solo estamos escribiendo tres. Carolina, Monza y yo. Así que los colibríes hay que espabilar, que no se puede. No se puede, así. Bueno, pues nada, vamos a seguir con el siguiente bloque. ¿Vale? He decidido que no voy a cambiar refiero a los nombres de los personajes secundarios. Se van a quedar así. Ya está. No voy a pensar en más nombres. Porque soy malísima pensando en nombres. Así que así se van a quedar. Venga, vamos con el siguiente bloque. Voy a poner musiquita. Por cierto, habéis puesto otro en Discord. O sea, otro reto música en Discord. Nos vamos a quedar sin canciones. Ha puesto Sara otro. Five Fingers. Uy, que sigan los nombres. Que sigan. Sí, los he dejado. O sea, no aparecen mucho en la novela, porque me quiero centrar en lo que me quiero centrar, pero sí se les menciona bastante. O sea, aparecen cuando tienen que aparecer, en realidad. De hecho, va a haber una escena muy icónica. Vale, pues venga, vamos con el segundo bloque, no sé si es cuarto o quinto. Bueno, vamos al siguiente bloque, ya está, venga, bloque. Voy a poner musiquita, voy a poner escritura, vamos a reiniciar el tiempo, me silencio y vamos allá. I told you once, baby, I told you once what I know. You got to let it go. I told you once, baby, I told you once what I know. You got to let it go. I told you once, baby, I told you once what I know. You got to let it go. I told you once, baby, I told you once what I know. You got to let it go.
need to complicate it. Say you love it when you're hating, and I can see it on your face. And no, I just can't take it. No, I just can't take it. You don't need to complicate it. Say you love it when you're hating, and I can see it on your face. And no, I just can't take it. No, I just can't take it.
Oli, oli, pi, 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 pi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido? Contadme. ¿Habéis terminado vuestras cositas? ¿Habéis terminado lo que estabais haciendo? ¿Cómo ha ido? Mientras me contáis, yo voy a contar mis palabritas. Yo he terminado mi parte, ¿eh? He terminado esa escena. No era muy corta, o sea, no era muy larga. Voy a revisar un poco más. Genial. O sea, entiendo que estás en el acto 2, ¿no, Mireia? ¿Estás en el acto 2? ¿Vas a ir a cenar ahora? Es pronto. Bueno, para ti no es pronto. Yo es que para mí a las 8 todavía... Yo cenaré a las 10 de la noche o así. O a las 11, mientras veo el otro partido. Acto 2, sí. Vale, genial. Claro, como has dicho antes que has terminado el 1, te entiendo que ahora estará con el 2. Ya acabo el capítulo. ¡Bien! ¡Hemos cumplido! 236 palabras, pero porque está organizando mi habitación. Paula haciendo de todo, pero... Yo he terminado lo que tenía que hacer. Han sido... Esperad. ¿Qué cuento? 3,91. O sea que en total ha sido 1,788 en la sesión. No está mal. No está mal, podría haber estado mejor porque está un poco atascada en algunas cosas. Pero no está nada mal. Tengo un ritmo de escritura un poco lento, creo. Creo. Pero bueno, no pasa nada. No está mal. Paula escribe con una mano y ordena con la otra. Eso vale doble, necesitas un por dos. Yo... Oye, lo mío debería contar doble, yo estoy herida. O sea, voy escribiendo muy lento. Porque no estoy tan ágil, como parece. Así que bueno, pues vamos a sumar 1700. No voy a pensar un momento. Vamos a sumar, vamos a por mi... Yo soy el 1C. Bueno, pues 1788. Ahí van. Ahí va mi aportación. Madre mía, ¿cómo va la caseta búho? Es que Tris va enchufadísima, 5800 palabras. Madre mía. Tris se ha propuesto ganar esta competición. Aparte es que vais, Lucía, 1112, bien, bien. Es que vais a tope, son unas tramposas las colibrís. ¿Por qué somos tramposas las colibrís? Pero tú tienes a una persona más en el equipo. Tengo una persona más en el equipo, pero tenemos cuatro personas que todavía no han escrito nada. ¿Sabes? O sea, en la caseta búho habéis escrito todas un poco. En la caseta Londra hay dos que no han escrito, pero es que en la Colibrí hay cuatro que no han escrito nada. Yo me meto en los jardines que son unas movidas de flipar y lo peor es que lo hago porque quiero. ¿Y qué tal? ¿Ya has terminado el hilo, Eric, o no? Pero hay personas que dijeron que hasta final de mes no iban a actualizar. Pero eso es trampa. A mí eso de que a final de mes actualice a mí no me mola. No, o sea, pierde como la gracia, ¿no? De la competición. Yo creo que eso es un poco... No sé. Entonces puede que estén escribiendo pero no lo pongan. Ya, puede ser. Pero no sé, a mí me parece un poco fail. Eso, o sea, no tiene tanta gracia. No sé, mi opinión. Pero bueno. Pues nada, pues yo creo que me voy a despedir ya. Nos vamos a despedir ya. Que llevamos... No sé cuánto llevo de directo. Es que no sé cuánto tiempo llevo de directo. 3 horas y 20 de directo. 3 horas. Dice, y más... A ver, espérate, ¿qué dicen? Y más con palabras... Espérate, que no se estoy leyendo nada. Que el chat se está volviendo loco. Entonces puede que estén diciendo que lo pongan. Y más con palabras que van a balancear el resultado final. Dice, ya, bueno, me quiere sonar que les agobiaba el hecho de actualizar todos los días o algo así. Ah, vale. Dice Tati, perdón, no quería dejar una conversación a medias. A mí me gusta ir poniendo poco a poco. Muchísimo. Ahí ya viene el bloque. Que ya justo que me ponga a escribir... Ah, bueno, a ver, que si queréis... Bueno, ¿quieres que haga otro bloque? Es que son las 8:10. O sea, podría hacer un bloque más. Entre los dos capis unas 1200 palabras. Está bien, Tati, está muy bien. A ver, yo he terminado mi capítulo. He terminado mi capítulo 18. Bueno, me queda... Bueno, no he terminado del todo porque me queda como una frase... No sé, es que no sé si terminar la conversación. O sea, que el capítulo cierre en la conversación de chat. O añadir una pequeña frase más como cierre de capítulo. Pero... A ver, que si queréis hago otro bloque. Pero es que ya creo que mi bloque ya va a ser de modo... En modo planificar el siguiente, o sea, no va a ser ni escribir, porque ya tendría que planificar el siguiente. No sé, tengo que ver.
A ver. Estoy pensando, yo voy a seguir escribiendo un ratito todavía. Yo estoy pensando, porque tengo ahora, me vienen dos capítulos y a lo mejor lo que hago es mezclar escenas. Es decir, lo que tenía para el capítulo 20 lo meto en el 19 y en el 19 en el 20. Por adelantar un poquito más. A ver. Uy, ¿ya estoy en esta semana? ¡Hala! ¡Ya estoy en esta semana! Vale, vale. Pues a lo mejor lo adelanto. Hay que intentar compensar el trisete. Tris más cohete. No, yo creo que voy a parar ya. Yo voy a parar ya. Y voy a planificar el siguiente capítulo, el 19. Voy a ver cómo lo organizo. Porque lo que tengo aquí apuntado me vale. Es la escena principal, digamos. Pero no es suficiente para el capítulo. Tengo que meter algo más. Entonces, a lo mejor. Ah, vale. Creo que ya sé lo que voy a hacer. Vale, creo que ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. Vale, ya, estupendo. Hoy no iba a escribir, pero al ver los números. Vale, yo ya sé lo que voy a hacer. La teoría del pique, ¿eh? Sí, sí. Yo, mira, acabo de ver los dos, tres capítulos siguientes. Lo que voy a hacer es reestructurarlo, porque me acaba de venir. O sea, me encaja mejor como se me acaba de ocurrir, no como lo tenía encajado, en función de cómo me va la historia. Así que voy a hacer unos pequeños cambios en la escaleta. Y ya, pero lo voy a hacer ya fuera de cámara. Así que ha sido un placer. Muchas gracias por esa tarde de compañía. Mañana no voy a escribir. A ver, espérate que no tengo el móvil aquí. Mañana no voy a hacer directo porque. ¿Por qué mañana no voy a hacer directo? A ver, bueno, es que mañana se supone que yo iba a fitboxing. Pero claro, es que con esta mano a lo mejor no puedo ir a fitboxing. Vamos, no debería. Entonces estoy por cambiar la clase de mañana al viernes. A ver si así se me pasa un poco más el dolor. Y mañana hago otra tarde de escritura. ¿Sabéis? No debería. Mañana miércoles 3 de julio de 2024. Ya, no debería. No debería ir a fitboxing en realidad. Debería descansar un poco más la mano. E ir el 5 viernes por la tarde. Intentar, pero es que se me van a acumular las clases. Ah, pero es que el viernes juega España. Espera. El viernes juega España contra Alemania. ¿Y a qué hora es? Es a las 6, entonces tampoco hay fitboxing el viernes. O sea, yo aquí haciendo mi calendario en función de la maldita Eurocopa de fútbol. Y no sé yo si el viernes deberías ir. Si sigues con la mano vendada te diría que no. Ya lo sé. Bueno, no sé. Pues depende cómo esté mañana. Mañana, si me encuentro bien, iré a fitboxing. O sea, porque a lo mejor lo que hago es voy a fitboxing, pero no marco con la izquierda. ¿Me explico? O sea, golpeo solo con la derecha, golpeo las patadas, que sé que hay patadas, y hay esquivas. Pero no golpeo con la izquierda, así que ya veré. Si no voy a fitboxing, pues. O si vengo pronto de fitboxing. Porque si voy a las 5, de 5 a 6, a lo mejor a las 7 hago un par de horas de directo. No lo sé. Voy improvisando, en función de cómo esté. Así que nada, me voy a ir. Voy a ver quién puede hacer una raid. No sé quién está. ¿Está ya Diego? Está Luchi con Diego en Reto Literario, así que nos vamos a ir con ellos, ¿vale? Están. Es Reto Literario, cuadro más eufemismos con Luchi y Fampiria. Pues vámonos con ellos, ¿vale? Y nos vemos. Muchísimas gracias por la compañía. Muchos besitos. Seguid dándole a las teclas, por favor. Si sois búhos o a Londres, no dais a las teclas. Y mejor el equipo Colibrí, ¿vale? Así que muchos besitos y nos vemos. Si no nos vemos mañana, nos vemos el jueves. Así que, chaete. Voy a darle al adiós. Y vámonos para allá. A la izquierda. Que era su dominante. Este le dio un
buscar el lienzo que tenía oculto cerca de la cama. He elegido uno de mis bocetos favoritos para pintarlo en grande. ¿Qué te parece? ¡Al ataque! ¡Ojo! ¡Ataque! ¡Jersey! ¡Bueno! ¡La gran Jersey Owen, señores! Bienvenida, ¿qué tal?